Hola amigos, ¿cómo están? Estamos pues nosotros aquí en la Universidad de Quintana Roo, en la rectoría, y estamos pues en una entrevista que agradecemos mucho a la nueva rectora de nuestra universidad, la maestra Elina Coral Castilla, a quien le damos nuestro más sincero agradecimiento por tener a Voces Universitarias en este día, sobre todo en este día en que, pues como desde el inicio, maestra, ha sido sumamente ocupada usted, no solamente por los asuntos que le concierne en este nuevo papel, sino porque seguramente la comunidad le ha venido a buscar. Hay muchos asuntos que tratar, hay actividades que vamos a platicar a lo largo del programa y hay desde luego muchas peticiones de fuera de la universidad que tienen que ver con esta relación dinámica que tiene nuestra universidad con las instituciones nacionales o con otras universidades. Muchas gracias por aceptarnos aquí No, en su oficina. Pues definitivamente que es para mí pues un privilegio estar hoy en Voces Universitarias, sobre todo, ¿verdad?, porque es parte de la comunidad universitaria, no solamente la que participa, sino la que nos ve, la que nos oye, la que nos escucha. Y pues qué bueno que me hayan invitado. Muchas gracias. No, al contrario. Y estamos muy orgullosos de que usted esté participando, sobre todo en un programa que difunde lo que hacemos, quiénes somos. Es la intención de Voces Universitarias que nos conozcan, porque muchas veces se dice que la universidad es un espacio cerrado, es un espacio en donde solamente conviven los profesores, los estudiantes, y que son espacios de élite. Y nuestra universidad, aunque es una universidad que ha tenido ya esos rangos, así se reconoce. Usted estuvo recientemente en una reunión nacional donde la universidad mostró sus credenciales como una de las 24 mejores, pero no somos la élite que no se lleva con la sociedad. Al contrario, nos interesa que nos conozcan más, y el programa es eso, un programa en donde la universidad va, sale, quiere ser conocida por esa sociedad a la que nos debemos. Maestra, ¿qué encontró en esta universidad ahora que llegó? Usted hizo estudios fuera de Quintana Roo a la hora de hacerse una mujer profesional. ¿Cuál es la diferencia entre esa estudiante de la universidad y ahora que es rectora? ¿Cuál es el peso social, el peso académico, el peso histórico que tiene una universidad como la nuestra? Pues mira, maestro, la verdad es que en la época que tú mencionas, precisamente, en la que concluimos los estudios secundarios, no existía en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, ni siquiera los estudios de bachillerato. Y para poder acceder a una carrera teníamos que salir. Muchos se quedaron en la ciudad y por esa razón, o en el estado, y por esa razón no pudieron estudiar por razones económicas, porque claro, no existía una institución de esa naturaleza. Y pues yo tuve esa fortuna de que mis padres hicieron un gran esfuerzo, y tenía yo familiares en la ciudad de Mérida, Yucatán, y es por eso que pude pues ir a estudiar una carrera profesional. Y en ese sentido yo puedo pues decir que los jóvenes de hoy son afortunados porque tienen a la institución en casa, porque no se tienen que alejar de la familia, y sobre todo que al llegar a la Universidad de Quintana Roo como rectora, me pude dar cuenta del crecimiento tan importante que tiene nuestra máxima casa de estudios. Claro, y además en una expansión que todos ya notan. Tenemos 3 campus y tenemos ya prácticamente más de 3,000 estudiantes, que si lo ampliamos al número de profesores administrativos, ya somos una familia de más de 3,500 personas. Así es. Yo creo que ese crecimiento, ¿verdad?, se debe, y ese impulso se debe en gran medida, ¿verdad?, a ese prestigio que fue adquiriendo paso a paso nuestra universidad. Sí, me doy cuenta. Definitivamente, al ir conociéndola poco a poco, porque pues es tan, ya yo sí puedo decir que es grande, aunque haya otras mucho mayores porque tienen mucho más número de habitantes. Yo puedo decir ya que la Universidad de Quintana Roo es una universidad que está ocupando primeros lugares en calidad, porque la estoy conociendo ya más
a fondo. Yo creo que todavía hay mucho por hacer. Sin embargo, pues el hecho de que jóvenes de otros países vengan a estudiar con nosotros, ayer me pude dar cuenta en la graduación que los jóvenes que vienen de las Islas del Caribe, o sea, que se han fijado en nuestra universidad porque y la han escogido como su alma mater, son jóvenes que se van contentos y con un buen sabor de boca porque obtuvieron conocimientos que les va a servir en su país. Y además, pues tenemos una planta docente ya de mucha calidad, y eso es lo que nos ha permitido acceder a ocupar espacios en, como mencionabas tú, en una élite de universidades. Más esta universidad no se puede considerar elitista. No, claro. Es una universidad abierta, una universidad que le da cabida a todos los jóvenes, incluso indígenas, tenemos incluso... Y además con programas. Con programas específicos para ellos, exactamente. La forma en que se buscan los recursos para que ellos estén con nosotros, y eso que en la Constitución se señala, en el artículo tercero, de que la educación es para todos y que tiene que ser en términos de igualdad, pues se cumple aquí cabalmente en nuestra universidad. Totalmente. Y tuve la oportunidad también de hacer un recorrido por todas las divisiones, y me he dado cuenta, ¿verdad?, de que nuestra planta docente cubre el perfil de calidad claro, que se exige. Es muy interesante, maestra, lo que estaba usted diciendo. Bueno, y un recordatorio para voces universitarias, para el público que nos ve. Nuestra universidad no tiene facultades, nuestra universidad tiene divisiones. Y no tiene direcciones, tiene departamentos. Entonces esto hace que la calidez, el contacto de los maestros, el contacto de los alumnos sea muy directo. ¿Cuál es la impresión que le deja este primer momento, esta primera fase de familiarización con nuestra universidad? ¿Qué es lo que ha encontrado de los universitarios? Pues yo he sentido, se lo digo honestamente, la calidez de los maestros, el ánimo de enseñar lo que están haciendo, es importante que yo pueda poner toda mi atención a los docentes, a los alumnos, porque todos los seres humanos requerimos de que se sepa lo que estamos haciendo y del reconocimiento. Y en eso, pues yo, ahora sí, maestro, lo voy a decir, soy experta. Sé reconocer el valor de los seres humanos. Sé reconocer cuando las personas actúan con esa transparencia y esa honestidad. Claro. Maestra, pues qué bueno. Esto es verdaderamente gratificante, yo creo que para un público que empieza a conocer a una nueva personalidad como usted, una nueva rectora, es importante esa comunicación que debemos tener, sobre todo esa impresión, o esas primeras impresiones que usted tiene de la comunidad, porque esto también después se refleja en las formas de trabajo, en la dinámica que de pronto tiene que existir, como por ejemplo para crear un congreso. Y de los congresos, de los seminarios, de los foros, en los que la universidad ocupa uno de los primeros lugares aquí en el sureste, por el dinamismo, hay foros nacionales que la universidad empieza a marcar como parte de su propia identidad. Estoy pensando en el Seminario Internacional de Verano, que pronto va a tener lugar, pronto digo porque el mes de septiembre es un mes ocupadísimo, no solamente las fiestas pasa patrias, muy rápido. Pasa muy rápido. Y en el caso de la UCRO tiene un seminario gigantesco, es el más conocido, el mejor reconocido a nivel nacional, y también empieza a tener un espacio internacional porque se dan aquí cita en nuestro campus Chetumal, y pronto creo que va a empezar a ser en otros campus. Se dan cita prácticamente 34 países que envían a funcionarios, que envían a académicos, que envían estudiantes de especialización para tratar temas delicadísimos. Mes de septiembre de 2011 vamos a tratar temas sobre las fronteras,
Y el Caribe, de pronto para México, es uno de los espacios menos conocidos. Pero de eso vamos a hablar en unos minutos más y usted nos va a dar pauta porque seguramente conoce lo que viene y nos gustaría mucho que el público se enterara de qué es lo que viene, qué congresos, qué foros hay en este campus Chetumal para el mes de septiembre. Vamos y regresamos. Maestra, muchas gracias. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Okay. Gracias amigos por permanecer en Voces Universitarias. Pues como le decíamos, estamos en una charla muy familiar con la nueva rectora de la universidad, la maestra Elina Coral Castilla, y estamos hablando de esta importancia que tiene nuestra universidad para ese contacto con la sociedad. Maestra, usted tiene como una de las preocupaciones fundamentales de lo que va a ser su rectorado, ese contacto con la sociedad. Háblenos un poco de por qué es importante ese contacto de la universidad con pues una sociedad sobre todo dinámica, diversa, una sociedad que ha crecido impresionantemente en los últimos 30 años. Bueno, la extensión universitaria es uno de los ejes rectores que yo manejé en plan de trabajo y considero que es sumamente importante porque los jóvenes universitarios no pueden estar ajenos a lo que pasa en su entorno. Claro. Algo importante también es que la universidad debe tener una presencia también importante en la sociedad, en su conjunto, en todas las actividades políticas, económicas, sociales, artísticas, culturales. Y pues en ese sentido, yo creo que los que han tomado la iniciativa en ese aspecto han sido los jóvenes. Prueba de ello es el próximo Seminario Internacional de Universitarios, que lo están haciendo nuestros jóvenes, que lo están, que nosotros solamente somos facilitadores de esta actividad. Pero ¿ese seminario cuándo será, maestro? Ese seminario va a ser en este mes de septiembre. Mes de septiembre, finales. Así es, a finales de septiembre. Y ellos se han abocado a organizarlo, a invitar a jóvenes de todo el mundo. Y tengo entendido que son alrededor de 100 jóvenes que vienen, incluso hasta de África. Bien, es este seminario en donde el cierre, que me imagino va a ser el día 30 de septiembre, sí. Vamos a tener un grupo que, bueno, seguramente a muchas generaciones les dirá algo y seguramente el que lo tengamos aquí en Quintana Roo nos dirá más todavía, porque es un reencuentro con Viva la Gente, un grupo que promueve la paz, es un grupo de jóvenes que permanecen jóvenes porque yo los conozco desde hace 30 años, 40 años. Sin embargo, veo que mantienen su juventud. Lo que pasa es que esos grupos van cambiando y siguen promoviendo la paz. Entonces, esto es lo que seguramente usted nos está diciendo, que va a ser algo que nos va a mover a todos. Totalmente, en los totalmente. Y bueno, están invitados cordialmente todos los campus, todos los jóvenes universitarios de tanto el campus Cozumel como el de Playa del Carmen, pero también están invitados universitarios de otras universidades particulares de la zona norte. Invitamos también a los universitarios de Unicaribe, porque no, yo creo que claro. Esto es un concierto que va a motivar mucho, sobre todo por los tiempos que vivimos, maestro. Yo sí, creo que estos tiempos que vivimos requerimos así, y la sociedad pide a gritos la paz, porque pues no me gusta hablar de lo que ocurre en el país, porque yo soy de las que considero que esa situación no se la merece en México ni tampoco Quintana Roo, pero pues lo vivimos, es una realidad, y lo que requerimos es precisamente voces de jóvenes que clamen por la paz. Claro. Y esto, maestra, va a ser entre el 28, estoy recordando que eso es entre el 28 y el 30 de septiembre. De septiembre. Ah, sí. Y esto va a ser en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal.
Así es, Y así bueno, es. pues efectivamente, como dice la rectora, todo mundo está invitado y por supuesto, si usted ama la paz, usted debe estar con nosotros entre el 28 y el 30 en el Centro Internacional de Negocios y Comisiones de Chetumal. Maestra, sobre la extensión universitaria, hay muchas cosas. En septiembre decíamos hace un rato en el primer bloque de nuestro programa, ¿cómo qué cosas, aparte de las fiestas patrias, que para nosotros es algo obligatorio en cualquier institución mexicana, qué otros temas de extensión universitaria podemos señalar y en los que, por supuesto, por ser extensión universitaria, el público es el primer invitado? Bueno, yo creo que la extensión universitaria no solo se debe ser por los eventos que tenemos actualmente, claro. Yo creo que se debe institucionalizar. Se debe institucionalizar, tenemos que promover que nuestros jóvenes participen más activamente en hacer presencia en la sociedad, como a través del arte, como decía yo, a través de la cultura. Tenemos muchos talentos al interior de nuestra universidad, muchos jóvenes que escriben y que tenemos que darle las facilidades para que ellos puedan también escribir, editar libros, presentarlos a la sociedad, como en otras universidades, claro. ¿No? Participar en la universidad. Nosotros no estamos participando en la Universidad de Jalisco. Pues fue en el Estado de México la última edición, pero tenemos que participar en ellas, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo porque que la es universidad es una parte de la formación integral de los jóvenes. Claro, y es una forma en que nosotros hacemos una presencia permanente, como usted dice, en la sociedad. Lo que comentábamos antes, maestro, de no lo comentamos aquí frente a las cámaras, pero lo comentamos en corto, que no se vea la universidad como un claustro. Claro. Que se vea como una universidad viva, que tiene presencia. Que es parte de la sociedad. Claro, que es parte de la sociedad. Es de los quintanarroenses. Sí, sí, efectivamente. Y por lo que he sentido en las reuniones que he tenido a nivel nacional en este entonces, bueno, acabo de regresar de la reunión del consorcio. Del Consorcio de Universidades Mexicanas. Es un consorcio en el que me enorgullece mucho ser rectora de esta universidad que pertenece a ese consorcio. ¿Cuántas universidades ya hay en el consorcio? Porque empezamos cuando éramos integrantes de 13, un grupo de 13 universidades que conformaban CUMEX. ¿Cuántas universidades ya son parte de CUMEX? Bueno, cuando yo llegué al Congreso éramos 23, cuando salí ya teníamos un nuevo integrante. Ah, bien. Fueron dos los que solicitaron su ingreso, la Universidad de Isla del Carmen, Campeche, y la Nicolaita de Michoacán. De Michoacán, que es muy que famosa. Sabemos que es muy famosa, que tiene una gran calidad en su planta docente. Sin embargo, no reunió los requisitos y no pudo entrar. Y estuve en el debate, fue un debate pues intenso. Muy intenso y hubo un consenso. No aceptarlo hasta que no cumpla sus... Sí, sí, sí. Como todas las demás, como la propia Universidad de Quintana Roo. Como la propia Universidad de Quintana Roo. Y pues la calidad y la excelencia son las que le dan esa... Identidad. Identidad a las universidades que pertenecen a este consorcio. Claro. Pues la verdad es que se habló de Anuyes y dicen, Anuyes tiene... muchas, todas creo, todas las universidades e instituciones de educación superior. Pero de ese grupo que pertenece a Anuyes, que pertenecemos también nosotros, sale este grupo de universidades con calidad y excelencia. Y el hecho de estar como rectora en esta universidad, la verdad, me enorgullece. Claro, me imagino que usted se siente como, no solamente por ser la representante legal de la universidad, sino que el hecho de representar ya a la primera universidad del estado en un ambiente, como dijimos, de consorcio y de grupos de prestigio, pues sí, la sensación de emoción debe ser muy, muy grande. De verdad, muy grande, maestro. Pero otra cosa, que no solamente es la emoción, es el compromiso para conservar esta calidad. Claro, sí, porque
estar en CUMEX no significa que automáticamente se permanezca que ahí permanente. Solamente porque tenemos ya es que seguir creciendo. Y ahora sí que sí hago un exhorto a todos nuestra planta docente y nuestros maestros, ¿verdad? Tenemos que mantener ese estándar de calidad que exige el CUMEX, y que todos tenemos ese compromiso de ir creciendo y de ir mejorando para efectos, o sea, la mejora continua es muy importante para efectos de que podamos conservar este estatus. Claro. Maestra, voy a hacer un comercial, si me lo permite, porque usted me dio pauta para ello. Dijo de la NUYES, esta Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, que pues se reúne en diferentes partes del país, hace talleres precisamente de capacitación para los profesores, porque pues en las universidades como la de Quintana Roo la capacitación es permanente. Y hay que decirle al público una cosa muy interesante, que los profesores en esta universidad tienen que pues presentar evaluaciones anuales. Los profesores son evaluados una o dos veces por año para permanecer en el puesto que tienen de tiempo completo. Y esto nos permite a nosotros pues mantener, y ese es el exhorto que usted dice y me parece muy afortunado, para mantener el estándar que tenemos actualmente en el consorcio. Y resulta que ANUYES, que es la otra asociación, digamos, que agrupa universidades de todo el país, va a hacer su congreso aquí en la Universidad de Quintana Roo. Y eso es maravilloso, porque usted nos habla de CUMEX y resulta que ANUYES también viene aquí a nuestra sede. Y bueno, la invitación es para que estén atentos, escuchen los comentarios, la prensa va a estar seguramente interesada, de este congreso que va a tener lugar entre el 7 y el 9 de septiembre. Pero algo que resulta interesante es que entre el 7 y el 9 también hay un congreso. No sé si usted nos quiere hablar sobre el Congreso Internacional de Verano. Es otro congreso importante que tenemos en puerta y que, bueno, es bastante intenso, como decía, toda la actividad que se desarrolla en nuestra máxima casa de estudios en estos días de septiembre. Este congreso de verano pues también va a reunir a importante número de universidades en nuestro estado, y pues definitivamente también están invitados, ¿verdad? Tenemos, claro, la fortuna de ser sede, y eso pues también el compromiso de ahora sí de muchas actividades que nos van, claro, que nos comprometen en este momento. Tenemos también la entrega del doctorado honoris causa a un académico de excelencia en nuestro país, que es el doctor José Narro Robles. Exacto. Y sí, una figura nacional, nacional, referencia moral para las universidades, y también pues yo creo que una figura ciudadana hoy por hoy central en la vida nacional. Sí, y quiero decirte, Mario, que en los contactos que hemos podido tener sabemos que es un hombre muy amable, muy gentil, muy sencillo, o sea, a pesar de su investidura, porque pues, con una calidad y una calidez que yo creo que la Universidad de Quintana Roo ha tenido un atino extraordinario en pensar en él para el doctorado honoris causa. Muy bien, maestra, pues yo creo que las emociones nos ganan, el tiempo nos gana y tenemos que terminar nuestro programa, pero le agradecemos muy sinceramente el tiempo que nos está brindando. Sabemos de las nuevas ocupaciones que han surgido, no solamente en su vida, sino también en la propia universidad. Y pues yo creo que tenemos que hacer un compromiso, si le parece, con nuestro público para que nos veamos lo más pronto posible, tan pronto tengamos un espacio en su agenda, para que volvamos a hablar sobre nuestra universidad, sobre el programa de trabajo que usted seguramente nos va a dar a conocer en breve, y para hablar también de cómo nos está yendo con esta extensión universitaria que hoy por hoy es cada vez más dinámica. De pronto no tenemos tiempo para todos los eventos, quisiéramos asistir a todos, pero lo haremos a través de Voces Universitarias, si le parece. Claro que sí, maestro. Y maestra, pues muchas gracias. No, y muchas gracias a usted.
Bien, pues amigas y amigos, nos vamos porque el tiempo se nos terminó, pero nos vemos el próximo lunes a las 7:30 aquí en Voces Universitarias. Muchas gracias.